¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War. Y esta vez estoy en una nueva partida con suscriptores. Por lo menos uno de ellos es el único que ha hablado al meterse toda la gente aquí. El caso es que, bueno, ya sabéis, lo que yo hago es abrir un server llamado españoles-mayorcete. Entonces ahí ya, pues los que estén pululando por esa zona, pues me verán y se meten. Entonces puede que otro más sea de mis suscriptores, pero creo que tengo a mi lado a un guiri. Un guiri que va a venir con 4 de carros. Yo, sin embargo, voy a jugar con Astati porque me encantan, o sea, con ejércitos grandes, la verdad es que sale muy rentable porque es una unidad súper cheto. O sea, valen 350 y son como casi espadachines con coraza. Los espadachines con coraza son ligeramente mejores, pero salen 250 puntos más caros, con lo que un ejército de Astati, o sea, un fuerte componente de Astati, es un ejército, vamos, rompedor, demoledor. Lo he utilizado una vez y destrozó absolutamente, con bastantes bajas, pero reventando al enemigo totalmente. O sea, no sé si perdió un 40% o un 30% o un 25%, pero el caso es que arrasó. O sea, es muy maniobrable porque te dan muchas unidades y están muy bien. Estamos hablando de una unidad que por 350 puntos es mejor que cualquier otra unidad que haya en todo el juego de 350 puntos. Estos Astati son mejores que los mercenarios celtas o galos que tiene Cartago y también que los mercenarios íberos. O sea, fijaos que creo que tienen buena armadura, tienen buena defensa, tienen buen ataque, tienen buen daño de armas y encima tienen habilidades como testudo. O sea, es que es increíble. O sea, para una unidad de calidad baja es la leche. Entonces te puedes hacer un ejército como el que me acabo de cascar ahora mismo. Entonces vamos a formar con todo esto. Me intentaré poner a la derecha. Y fijaos, qué pedazo de ejército. O sea, increíble. A ver, no es infantería de élite, ¿vale? Pero es de infantería de calidad media. Vamos, a un precio increíble, impresionante, os lo digo. De hecho, o sea, puedo hacer hasta un montón de líneas, en fin. Pero bueno, voy a mantener esta formación mediante cuadrados, salvo por 4 unidades que las tendré de reserva un poco más hacia detrás. Entonces, todos estos, veamos, aquí, esta zona, ahí está, van a formar el grupo inicial de asalto. Voy a tener también 5 unidades de honderos para tener un buen componente de disparo. Y tengo aquí a estos otros soldados, que son triarios y príncipes, que los utilizo exactamente como se hacía históricamente, que es teniéndolos detrás y solo utilizándolos cuando ibas a atacar con el flanco por ellos. O sea, básicamente haciendo así, ¡upa! Y ala, se lo metes y los encasquetas por la espalda. Y veamos, tenemos aquí un fuerte componente, bueno, hay que decir fuerte. La verdad, para los fondos que hay en esta partida no es muy fuerte, pero bueno, un buen componente de caballería, que son estos Sosi Equites. Estos equites. Ulf Benisser ha abandonado la partida. No será este, por favor. ¡Ay, madre mía! Es mi aliado. Me cago en su puta madre. O sea, voy a tener que luchar yo solo. ¡Joder! Le voy a poner delante para que él sea el que se trague las hostias. ¡Madre mía! Voy a jugar solo el Giri. ¡Me ha traicionado! Pero bueno, me ha dejado con 4 de carro. Solo con que él los envíe de frente ya debería hacer algo de pupita. Pero madre de Dios, ¿qué me traen? Estamos atacando, así que vemos el despliegue enemigo. Tienen montañeses, que es infantería de leva. Tienen honderos orientales, un montón de honderos orientales. Un ejército increíble, la hostia. Y más montañeses. Y veamos aquí, tienen, bueno, un ejército que no es de mucha calidad. O sea, realmente si fuera de frente con todo lo que tengo no debería tener mucho problema. Y de hecho, el enemigo, mi aliado con los carros en modo IA debería reventarle bastante bien. No sé, vamos a verlo. Vengo aquí con mis Astati, los voy a poner aquí el equipo de élite. Bueno, ya está el equipo de élite ahí, en fin. Pues no voy a mover nada, ya lo dejo de esa manera. Y bueno, va la IA, la inteligencia artificial, contra ese enemigo. Yo me voy a posicionar en el centro y simplemente voy a dejar que esa inteligencia, sí, que esa inteligencia haga el mayor número de bajas y nada. Ya luego veré qué puedo hacer yo. Si a paso de maniobrar y de lanzarme ahora al ataque, porque va a ser suicidio. ¡Ey! ¿Qué tal esa llamada? Seguro que sale algún comentario en directo del Rome 2 Total War. ¡No! ¡Por favor, teléfono! ¡Cállate la boca! ¿No? ¡Ey! Ahí está mejor. Bien, pues vamos a ver qué se digna hacer este, madre mía. O sea, lo primero que ha hecho la inteligencia artificial es ponerse delante mía. A ver, la inteligencia artificial en este juego no está mal, ¿vale? Pero desde luego no es lo mismo tener una inteligencia artificial que, yo que sé, un jugador humano que al menos juegue según vea cosas en tu bando. O sea, si yo estoy moviendo las tropas de cierta forma,
Pues digamos que hasta un Giri reaccionaría más o menos de forma adecuada, pero la inteligencia artificial está jugando como si no existiera nadie aquí. Pues nada, venga, a ver qué bajas te cascas. Por lo menos fijaos que está utilizando la caballería por los flancos, los carros todavía más por los flancos, arqueros delante, o sea, va bien, va bien. Pero bueno, se está matando un poco a correr y tal, no sé. A ver qué hace. Lo que me interesa es que haga daño a esos honderos orientales. Es lo que más me jode en estos mismos momentos. Si al resto, veamos, tiene mucha infantería de leva y eso me lo voy a reventar yo creo que bastante fácil porque la mía es de calidad media, ya os he dicho, hasta a ti, que salen bastante bien de precio. O sea, contra montañeses debería ganar, contra hoplitas debería ganar, porque estos son hoplitas ligeros, o sea, hoplitas persas. Y veamos por aquí, la izquierda, Cartago trae infantería libia. Eso podría ser un poco mejor de lo que yo llevo, pero bueno, habría que ver a ver qué ocurre aquí. Fijaos, fijaos, los carros ya atraviesan. ¡Wow! Esperemos que la inteligencia artificial sepa utilizar los carros, pero creo que no, creo que no. Fijaos, ha dejado a los carros quietos. O sea, ha hecho buenas bajas, pero ha dejado a los carros quietos. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Dame esos carros, por Dios! ¡Ya habría hecho maravillas! Estoy fucked, estoy muy, pero que muy fucked. Bien, entonces, ahora básicamente estoy vendido, me ha vendido la inteligencia artificial. Voy a tener que posicionar la caballería a los flancos en lugar de en un lado para arrasar. Tendré que simplemente utilizarla para protegerme y luego ponerme en una postura totalmente amenazante. Tengo mucho ejército, así que eso no sería difícil. Venga, vamos a por ello. Voy a ponerme ahí bien. Y acto seguido intentaré avanzar un poco. Bueno, de momento estos arqueros orientales siguen ahí vivos. Y no sé cuánto daño podrá hacer mi aliado frente a esos enemigos. Bueno, por lo menos ha posicionado picas enfrente de sus hoplitas. Eso podría venir bien. Pero vamos, esta inteligencia artificial es un peligro para mí. Vamos a ver qué pone. Se ha ido uno, ¿no? Y vale, sí. Efectivamente, David GDH también es un suscriptor mío porque es español. Así que tenemos a dos españoles al bando contrario y a la inteligencia artificial y a mí en otro. En fin, a ver qué puedo hacer. Vamos a Stati, formad, formad, formad. Intentaré avanzar en cuanto esté listo. Voy a poner mi caballería un poco más detrás. Eso es. El otro grupo, los otros dos grupos de caballería. Aquí detrás también un poco. No voy a ponerlo en el flanco, flanco, flanco. Y aquí, venga. Las cohortes de reserva. Aquí, detrás. Y luego el general. Ahí no me gusta, no me gusta. Voy a ponerle un poco más tirando para el centro. Bien. Huyen unidades del Seleucida y de Ponto. O sea que aunque la inteligencia artificial esté suicidando sus tropas, realmente se estará haciendo algunas bajas importantes. Desde luego los hoplitas persas están sufriendo. Y aquí en un lado, la caballería gema. Esto es lo que yo temo. Esto es lo que yo temo por encima de todo. O sea, no tengo manera de enfrentarme a esa caballería tan poderosa. Pero bueno, fijaos el despliegue. Vamos a verlo desde arriba. O sea, estoy muy bien formado. Vamos a aprovechar eso a nuestro favor. Y venga, todas las tropas, ¡adelante! Voy a intentar ser amenazante. Y a ver si puedo llegar a entrar en combate mientras todavía Cartago y el Imperio Selúcida están en combate contra esos soldados de Ponto. Toma ya. Menudo ejército de Roma que me he cascado. No sé si lograré la victoria con lo que ya hemos visto, pero desde luego la visión es interesante. Muy bien, adelanto a mis honderos. Y detrás vienen los Astati, los soldados de Roma. Muy bien. Venga, preparados, cada vez estoy más cerca. Ponto todavía no ha perdido. Si llego con un poco de brevedad, a lo mejor podría llegar a tiempo para causar unos cuantos problemillas. Venga, voy a intentar centrarme un poco más entre los dos ejércitos, el de Cartago y el Selúcida, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Pero la verdad es que desde su punto de vista, la pinza me la pueden hacer muy fácil, sobre todo con tanta caballería. Y una defensa cuadrangular no me serviría de mucho, teniendo en cuenta que lo que tengo es infantería de choque. O de cuerpo a cuerpo, vamos, que no tengo ni picas ni hoplitas. Y tampoco demasiados proyectiles. Tengo buenos proyectiles, pero no tengo muchos proyectiles. Vale, esto que tenemos aquí, ¿qué es?
Hoplitas cartaginenses, tardíos y caballería noble. A ver, veamos. Vamos a ver si estos sonderos pueden empezar a disparar. Parece que sí, parece que sí. Venga, vamos, vamos, vamos. A base de disparito vamos a empezar a hacernos la partida. Si pudiera ser. Lo curioso es que la partida me la da como relativamente ganada. O sea, ¿veis la diferencia entre ejércitos? Lo que es abajo a la izquierda, hay más amarillo que rojo. Pero no comprendo cómo esto ha sido posible después de haberse suicidado el de Ponto. A ver, está haciendo eso sí algunas bajas interesantes, fijaos. Los hoplitas persas, 40 de 120, por lo menos se ha encargado de eso. Y todavía quedan muchas picas. No sé, a lo mejor si avanzo un poco podría utilizar esas unidades a mi favor. Ya caen las ondas. Ahí está, venga. Vamos a intentar conseguir una ventaja desde el principio. Vamos a darle a recarga rápida y a cargarnos a todos los que estén al alcance de mis sonderos baleares. Estos montañeses, esos hoplitas tardíos o lo que sea. Y a ver, veamos. ¡Oh! Piqueros africanos. ¿Están al alcance? Por favor, dime que sí. ¡Ay, qué pena! No del todo, pero sí muchas unidades al alcance. Por ejemplo, esta caballería noble. ¡Hostia! Se está cayendo excelentemente. ¡Madre mía! ¡Honderos baleares! Quiero deciros una cosa y es que os quiero. ¡Me cago en la puta! Sí, señor. Veamos qué tiene por la izquierda. Tiene caballería noble. Es de mejor calidad, sí, esa caballería que mis sosiequites. Así que de momento no voy a jugármela. Veamos, por la derecha creo que está más desorganizado, así que creo que debería coger mis unidades de élite y ponerlas en un grupo separado hacia la izquierda. Vamos a por ello. Voy a fortificar los lados para evitar una posible pinza del enemigo. Ahí está, venga, vamos. Y el resto de tropas, sin incluir a las de élite y a las de reserva, deberían empezar a avanzar a la de ya. Vamos a darle cañita. Venga, vamos, vamos, vamos. Los honderos ya han hecho bastantes bajas, vamos a verlas. A ver, honderos, habéis hecho 42, 20, 44, 26 y 27. O sea que son las primeras unidades en generar bajas y ha salido bastante bien. Y ya veis a mis grupos en movimiento. ¡Vamos, Roma! ¡Vamos, Roma! Vamos a darle cañita. A ver, ya están para ser disparados esos piqueros africanos, por lo menos en parte. Vamos, honderitos, dadle caña. A ver, mis unidades, ¿a qué unidades llegan? Vale, a esos piqueros africanos. Vale, pues que sea un objetivo prioritario encargarme de esas picas. Ahí está. Les están cayendo bien de rocas. Y además así protejo a lo que queda de punto. Espera un momento. Vale, vale, vale. Esa caballería viene aquí a por las unidades de el de Ponto. Yo no voy a morirme ahora por intentar rescatar alguna unidad perdida suya. Y voy a coger a mis unidades de Astati y creo que debería ponerlas enfrente, de hecho. Así que vamos a proteger a esos honderos. A esos honderetes que ya están disparando. ¡Mierda, que me atacan! ¡Mierda, que me atacan! ¡Mierda, que me atacan! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, excelente! Así protegeremos a estos. Que los honderos disparen mientras reviento a leches a esta caballería. Y mientras le voy a meter mi propia caballería para que se asuste y aleje a sus tropas. Bien, excelente, me gusta, me gusta. Y voy a coger a esta caballería también, la voy a poner de forma amenazante mientras adelanto las unidades de élite por el flanco izquierdo. Así no podrá rodearme con tanta facilidad. Venga, las tropas de reserva que se acerquen un poco. Podría intentar cazar a su general, pero sería muy difícil. Bien, no sé si se marcha ya. Bien, su caballería pierde el combate. Me estoy liberando de la caballería gema. Quedan 10, 12 de 60 y aquí... ¿También? 10 de 60, toma ya. La he aniquilado. Excelente. Vámonos, vamos a volver a la formación original. Mientras avanzamos con esta caballería. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. ¡Oh, qué honderos orientales! Vamos a reventarles un poquito. Vamos a por ellos. No sé si esto se va a poder salvar, pero yo creo que va, está un poco, un pelinfuque del hombre. Bien, vamos a ver. O sea, fijaos que estoy ocupando casi todo el mapa. O sea, mucha más iniciativa que el contrario. Estoy haciendo gala de unos movimientos muy agresivos. Vamos a ver si me puedo liberar de sus arqueros y honderos. ¡Oh! ¡Madre mía! Ahí, ahí, ahí. Vamos a por los arqueros, vamos a por los arqueros. Vamos a librarnos del ejército de este Selúcida. Mientras mis unidades de honderos disparan al enemigo de Cartago. ¡Toma ya! Así infantería libia, que no debería estar tan pasiva. Debería ser más activa, pero bueno. Son nuestros enemigos, tampoco vamos a intentar aconsejarles nada.
Y aquí tiene caballería noble, vale. De momento no me merece la pena avanzar a lo bestia. A ver, de hecho voy a hacer una cosa, voy a ir ya por él. Ya esto yo creo que ya debería acabar con ello. Voy a enviar a mi equipo de infantería de este de la derecha. Y los que son de reserva se van a poner aquí para cortar el paso a mi enemigo. Venga, estos honderos que se posicionen bien. Y mi general que se ponga un poco más en lo que va a ser la retaguardia. O sea, voy a hacer una cosa así. Así corto la comunicación de los dos aliados. Y termino de aplastar lo que queda del Seleucidán. De momento, Cartago está sufriendo. Vamos a ver, venga, vamos a cargarle ya para eliminar la presión de este flanco. Y vamos a enviar ya las unidades de élite adelante. Mientras tanto, creo que voy a hacer un poco más alargada esta línea de infantería, por lo que pueda pasar. Y aquí vamos a coger a estos grupos de infantería y los voy a colocar de esta manera. Así genero una forma un poco más redondeada y puedo defenderla mejor. Venga, vamos a atacar todo esto de esa zona. A ver, caballería gema, a por ellos. Y todavía queda algo de Ponto, increíble. Venga, vamos a por estas unidades. ¿A qué le he dado? No sé a qué le he dado, pero venga, vamos. Ah, a esta unidad de caballería. No, 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 no. Venga, ahí está. Ya tengo a los príncipes y a los tiriarios en mitad del combate, haciendo daño a la caballería enemiga, mientras tengo todavía infantería en toda esta zona actuando. Bien. Por la derecha estoy disparando bien. Bueno, por la derecha realmente es el centro. Es que fijaos todo lo que abarco. Y voy a irme para la zona del centro. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver si les pillamos por retaguardia. Venga, ese Pilum o jabalina. Ahí está, ahí está. Toma ya, piqueros africanos. Los voy a pillar por el flanco. Y ahora, una unidad combatiendo con cada unidad enemiga. A por esos espadachines. Ahí está, ahora vamos a formar un buen frente con el resto de unidades. Y por aquí ya hemos ganado, nos hemos cargado a la caballería gema. ¿Quién lo diría? Estoy ganando la batalla con la inteligencia artificial. ¡Madre mía! Venga, seguimos, seguimos. Eso sí, yo os digo que los Astatis son la clave de esta batalla. Me encantan. Vamos a por ellos. Y por aquí, vale, vamos a intentar cazar a esa caballería de Cartago. Venga, vamos, vamos, vamos. Ese Pilum, ¡meterle cañita! Le caen las ondas, les cae... Bueno, ya han perdido, ya han perdido. Ya pierde esa caballería, pero todavía queda mucho de Cartago. Vamos a terminar con sus vidas. Vamos ya a hacerle un envoltorio. Y a ir con toda la caballería a cargarnos lo que nos quede. Por aquí ya hemos acabado con todo esto. Así que venga, unidades de infantería adelante. Y los honderos ya se pueden posicionar bien en otra forma. Veamos. Joder, qué partida más mala me ha salido, dice Alex el Grande. Y bueno, vamos a ver. Aquí Roma está perdiendo un poco, pero hay suficientes tropas. Hay de más que de sobra. Ah, venga, triarios, a por ellos. Quedan mucho todavía por combatir. Aquí tengo más caballería perdida que se encargue de los peltastas. Y vamos a apoyar aquí este combate contra estos sopitas tardíos de Cartago. Bien, no sé si van a intentar atacarme por el lado a los honderos, pero por si acaso voy a ponerlos a buen recaudo junto con el general. Y voy a avanzar el resto de tropas. Venga, vamos por esta zona, mientras el resto ya hace la pinza. Algunas unidades me huyen, pero no hay problema. Vamos a darle la vuelta a todo esto. Y ahí está. Los combates han sido declarados muy bien, la verdad. Salvo por el de Ponto, aunque ha tenido la suerte de venir armado hasta los dientes con picas. Y fijaos, justo llega en el momento precisa. ¡Vamos a Stati! Lanzar unas jabalinas y liberadme de esos enemigos. Esos peltastas libios. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a acabar con ellos. No sé si van a intentar hacer una pelota, pero llevan a la caballería, incluso al centro. Vamos a terminar con ellos. Vamos, 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 caballería, por ellos. Voy a lanzarles a la caballería y toda la infantería para que no puedan maniobrar. Por lo menos impedírselo de la mejor manera. Venga, adelante, adelante. Ya, realmente tengo suficiente ventaja como para incluso ir a saco. Vamos, infantería. Me están dando aquí a estos peltastas libios. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí está, bien, buen combate, mejores personas. Infantería libia, venga, carguemos a por ellos.
Y aquí, otra vez, toma ya, contra esos peltastas, ese pilum ha sido súper efectivo. Ya hemos terminado con esta unidad, vamos a por esta. Siguen aquí las unidades de élite repartiendo palos, casi no han perdido unidades, increíble. Vamos a atacar por la retaguardia. Aquí el de Cartago intenta hacer un buen frente con sus picas y el resto de unidades que le queda. Pero la verdad es que está muy, pero que muy fuket. Venga, vamos a cargar incluso de frente contra esas picas. Me sobran las tropas y tengo muchísimo proyectil. O sea, fijaos, solo con el pilum que voy a lanzar debería destrozarles. Y también vengo con unidades con el, por el flanco. Madre mía. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos, preparados para cargar. Vamos a ver las bajas. ¡Oh, qué desastre! Las picas suyas sufren terriblemente. Bueno, por aquí no creo que vaya a ser tan efectivo. No carguemos de frente, no quiero tampoco suicidar a las tropas. Ahí, de poco en poco, de poco en poco. Se les echa todo encima. Vamos a por esta caballería. Y tengo todavía muchísimo hondero para terminar con esto. Podría quizás mandar las unidades un poco mejor, con un poco más de paciencia, yendo detrás de las picas y todo. Pero vamos a aprovechar los números para conseguir una victoria rápida. Ahí estoy lanzando este pilum contra esos jinetes, contra esa caballería noble, y llegan los hasta ti. ¡Zasca, zasca, zasca! ¡No yáis, no yáis! ¡Qué cabrones! Vamos adelante. A ver, general, que se llene un poco de gloria. Vamos a hacer que se lleve un poquito de mérito de la batalla. Voy a correr con ellos para intentar perseguir a los peltastas libios. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta unidad es de Astati. Venga por ellos, por la espalda. Ya están, los piqueros ya están rodeados. Y algunos Astati están incluso llegando al combate cuerpo a cuerpo desde el frente. Increíble. Fijaos, son súper rentables. Me he enamorado de esta maldita unidad. Antes yo creo que no era tan buena, pero también es cierto que hay que utilizarla en un buen número. Así que no sé. Pero desde luego, ¡guau! Ha sido increíble. Increíble, un like por esto. Toma ya con... Ponto que se ha suicidado. Guay, va. Y aún así, en serio, Ponto se ha cascado 2.700 víctimas. Se ha cargado a bastante parte de la infantería de milicia que venía ahí con los Seleucidas. Pero jugó. Madre mía. Fijaos, hay ejército de Astati. 1.797 víctimas y pérdidas 957. Ha salido muy bien, terriblemente rentable. Fijaos las pérdidas de este ejército. En los Astati 19, 28, 12, 19, 40. Bueno, hay 79, no está mal. 17, o sea, no han tenido muchas pérdidas. Ah, no, si esos son los que han matado. Ah, vale, joder, entonces no han matado tanto. Vale, pero otras unidades aquí, un poquito más. Fijaos, los que más daño hacen al final son los Princeps, los triarios, todo ese rollo, con lo cual se nota cuáles son las unidades de élite y que además son las que realmente deciden la batalla. Ha sido meterlas en el flanco izquierdo, que era por donde me podían haber ganado. Y fijaos también los honderos que bien han hecho ahí una vez han estado protegidos por los Astati, increíble. O sea, los Astati quizás no sea una unidad que reviente por sí sola, o sea, una unidad, pero en grandes números es como una marabunta increíble, súper eficaz, más que ninguna otra unidad de milicia o de calidad más o menos media. Ya digo que sale tremendamente rentable en puntos y tiene muy buena protección. Aunque es altamente sacrificable, veis que tampoco llegáis a sacrificar una cantidad tan bestial. O sea, he perdido, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... no llega ni a 7 unidades, porque realmente estas dos no han perdido nada y el resto no sé si tan siquiera ha huido, creo que tampoco. Entonces... Aguantan muy bien la posición y eso me encanta, o sea, para maniobrar es increíble. Estamos hablando de unidades romanas, espadachines, con buena defensa, o sea, aguantan bien, más o menos bien los proyectiles y luego lanzan un pilum al cargar, excelente, me ha encantado y bueno, pues todas las maniobras han sido excelentes. Ha sido muy curioso ese ejército de Ponto, que ha sacado muchas víctimas, ha lanzado los carros, ha metido unas buenas hostias con toda la milicia que se ha encontrado, se ha barrido un poco, pero también se ha suicidado y me ha dejado prácticamente solo. Y bueno, pues en general una buena batalla, una buena batalla. No sé qué decir respecto a ese aliado Giri que se fue, pero bueno, ha sido bastante interesante. Si os ha gustado, meterle un buen like y nos vemos en la próxima.